Este artículo es mucho más amplio porque no refiere solo a los créditos salariales, sino que refiere a todos los créditos contra el Estado establecidos por sentencias o por laudos arbitrales. Entonces, acá el problema es verdaderamente importante, y yo creo que con un artículo de este, un artículo legal, si esto en definitiva se aprueba, deberíamos pensar seriamente, por primera vez a partir de 1985, si en Uruguay sigue habiendo un Estado de Derecho o si ya no tenemos más un Estado de Derecho. Ahora, en lo inmediato, de aprobarse este artículo de la rendición de cuentas, ¿qué consecuencias ya tendría en lo inmediato? Sí, las consecuencias es que cuando haya una condena o un laudo arbitral contra el Estado, el Poder Ejecutivo podría postergar sine die el pago de las sentencias, el pago de las indemnizaciones, invocando simplemente que eso afecta, ese pago afectaría el cumplimiento de otros servicios del Estado. O sea, quedaría en manos del Poder Ejecutivo cumplir o no cumplir con las sentencias o determinar el momento en que se va a cumplir, lo cual atenta contra el principio de separación de poderes, contra el derecho a la tutela efectiva y contra lo que todos sabemos. Las sentencias son obligatorias y hay que cumplir con las sentencias y hacerlo rápidamente. El problema, esto pasó a ser para toda la sociedad, porque esto ya no es para los créditos salariales, sino que es para todos los juicios contra el Estado.